Hernández, soy monitor de danzas folclóricas de adulto y de adulto mayor de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta es nuestra primera clase que impartiremos. Esta hablará sobre la cueca. Estaremos hablando sobre su historia y su evolución. También estaremos realizando diversos movimientos con respecto a la cueca. Pero esta clase tendrá como destino la siguiente estructura. Hablaremos sobre la historia y la evolución de la cueca. Luego haremos un calentamiento que sirve para elevar la temperatura corporal y preparar a los músculos y al cuerpo en general para una mayor exigencia. Luego del calentamiento, trabajaremos en base a circuitos algunos movimientos que se realizan en las diversas etapas de la cueca. Movimientos para la vuelta inicial, para la media luna, para el cepillado y también para el zapateo. Luego de esto, estaremos trabajando movimientos de elongación o de vuelta a la calma para poder relajar el cuerpo y traer nuevamente la temperatura corporal de manera normal. Y cerraremos con un pequeño feedback. Todo eso en nuestra primera clase. En esta etapa hablaremos sobre la historia y la evolución de la cueca. Como primer ítem, nombraremos que la cueca nace de un baile muy específico, la zamacueca. Este baile parte en Perú. ¿Y cómo parte este baile? Este baile parte como una mezcla y una fusión entre los autóctonos de los pueblos de Perú y también de los españoles y también de la gente gitana. De ahí nace una mezcla en la cual se produce el baile zamacueca. Este baile cruza la frontera y llega a nuestro país, pero llega primeramente a la burguesía. ¿Dónde se realizaba este baile? En las tertulias. Era la instancia de compartir entre la gente de la alta alcurnia, en donde se hablaban temas de política, de dinero, de trabajo, y también era otro momento importante para las hijas y las señoras de esta gente, que eran las encargadas de realizar las tertulias. Era una instancia súper importante también, en donde las jovencitas buscaban a sus novios. Recuerden que en la antigüedad era muy difícil que las niñas se pudieran casar por amor. Prácticamente todos estos casamientos eran más que nada por conveniencia. Entonces era una instancia súper importante para conocer a sus cercanos, para poder compartir en otra instancia también. Acá la zamacueca partió dentro de sus orígenes acá en Chile. Abocándonos a esa época, podemos decir que según los estudiosos de folclore, hay una fecha aproximada en donde se vio por primera vez en Chile. Esta es entre 1824 y 1825, se ve por primera vez esta danza en Chile. Como ya lo habíamos mencionado, se generan las tertulias. En esas tertulias trabajaba la china, trabajaba el peón. ¿Quiénes eran los que servían, llevaban el licor a esta gente? Estas personas se dan cuenta y sienten cierto agrado por esta danza, la cual estas personas lo llevan a las chinganas. En las chinganas realizan una forma de burla de este baile, pero que fue tomando gran interés y mucha fuerza por parte de la gente de menor alcance monetario. Este baile ha pasado por varios nombres, como por ejemplo, zamacueca, que ya lo nombramos, zamba cueca o zamba cueca, cueca chilena o, chila, o chilena, o chiliena, y la cueca. Una vez que este baile, la zamacueca, llega a nuestro país, Chile adopta esta danza y la empieza a realizar ciertas transformaciones. Obviamente, cada baile, por más que se realice en distintos países, se va a realizar de distintas maneras. Lógico, es por la idiosincrasia y la forma de ser de cada uno de los pueblos. Como por ejemplo, en Chile podemos ver la cueca chilota, la cueca martina, la cueca central, la cueca brava o chora. Todas estas se bailan de distinta manera. ¿Y por qué? Porque su forma de vivir y su idiosincrasia es distinta. Ahora, este baile
Una vez que ya pasó por Samacueca y cambió a chilena, o cueca chilena, o chiliena, pasa por diversos países, como por ejemplo Ecuador, pasa por Bolivia, en donde en Bolivia también sufre un cierto cambio de nombre, y en vez de cueca chilena decidieron nombrarle cueca, cueca que aún se baila en ese país. Además, la podemos encontrar en México. En México también en la actualidad todavía se realiza con el nombre de chilena. También lo pueden buscar y lo van a encontrar. Además, encontramos también este baile en nuestro pueblo hermano argentino, en la comuna de Cuyo. Recuerden que este sector antiguamente era de Chile. Entonces era lógico que también se practicara este baile allá. Y actualmente lleva el nombre de cueca cuyana. Muy bien, este baile ha sufrido varios cambios y ha pasado por diversos países. En la gran mayoría de los países de Sudamérica se realiza. Pero hay una pregunta súper importante. ¿La cueca chilena es 100% chilena? Yo les digo, y según a los estudios que he realizado, sí, es 100% chilena. De origen peruano. Pero como se baila acá en Chile, no hay ningún otro lado que se realice. Por ende, la cueca que nosotros realizamos acá es 100% chilena. Pero su origen viene desde la Samacueca. ¿Sí? Muy bien. Además de ver el tema importante de lo que es su historia, también podemos ver ciertos cambios y ciertos protocolos que se han mantenido en la actualidad. Hay uno de los protocolos que se mantiene, pero como al respecto de la cueca misma, de su estructura, las formas de este mismo protocolo han ido cambiando. Como por ejemplo, en la antigüedad el paseo se realizaba con la mano derecha, por protocolo, y se realizaba con la yemita de los dedos. Así se paseaba la dama. En la actualidad se pasea del brazo derecho. Se va a buscar y se va a dejar la dama del brazo derecho. Protocolo que hasta el día de hoy se mantiene. Hay una diferencia. En la antigüedad servía para que la dama y el varón se conocieran. Y obviamente se fluctuaba un tipo de engaño de cierta medida, porque la dama conocía al varón, pero también le preguntaba, aunque suene gracioso, si tenía animales, si tenía tierra, si tenía fondo. ¿Por qué? Porque eso después ella tenía que comentárselo a su padre y ver si realmente era conveniente entregar a su hija con ese joven. En la actualidad sirve el paseo para conocer a la dama con la cual yo voy a bailar y también para saber qué vuelta inicial vamos a realizar. Más adelante, en clases 2 o 3, veremos los distintos tipos de vuelta inicial. Hay varias vueltas iniciales que en su momento las vamos a conocer. Muy bien, en cuanto a su historia, es lo que podemos decir. Además, un tema súper importante, fecha en que se decreta como baile típico nacional chileno. Esto fue el 18 de septiembre de 1979 por el general Augusto Pinochet Ugarte. Recuerden, se promulgó por primera vez como baile típico nacional chileno el 18 de septiembre de 1979. A continuación, y antes de comenzar con los movimientos, vamos a realizar un pequeño calentamiento. Recuerden que el calentamiento sirve para elevar la temperatura y para poder preparar al cuerpo para mayor esfuerzo. Muy bien, a continuación comenzaremos con el calentamiento. Vamos a realizar movimientos articulares. Vamos a partir con los brazos extendidos y vamos a mover las muñecas hacia afuera. Recuerden que todos estos ejercicios que vamos a realizar son para adulto y adulto mayor. No deben tener mayor complejidad, pero sí que sirvan para elevar la temperatura y preparar el cuerpo para un mayor esfuerzo. Muy bien. Deditos afuera y adentro. 12 tiempos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, movimientos de antebrazos. 12 también. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Movimientos de brazos arriba y abajo. 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hombros arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hombros atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Extiendo. Movimiento circular amplio con el brazo. Activo con el brazo derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. A continuación vamos a realizar movimientos de flexión de rodilla. Para eso vamos a ubicar los pies en paralelo a la altura de las caderas y vamos a empezar a flexar las rodillas, ¿sí? Recuerden que el grado de inclinación va a depender de tu condición física. Si puedes solamente una leve flexión, perfecto. Si puedes hacer una flexión mucho más profunda, muy bien. ¿Ya? Recuerda que solamente lo que tú puedas hacer, ¿sí? Muy bien, comenzamos. Partimos en 8 tiempos. 7, va. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, 6, 7, 8. Perfecto, ahora utilizaremos los brazos. Flexión y brazo hacia adelante. 8 tiempos también. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Vamos a realizar una pequeña caminata. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pequeña flexión plantar. Para eso vamos a llevar cada uno de los pies al metatarso intercalado. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ambos al mismo tiempo, en dos tiempos hacia arriba y dos hacia abajo. Y 1, 2, bajo, 1, 2, repito, y 1, 2, y 1, y 2, última, y 1, y 2, y 1, y 2, perfecto, realizo una pequeña caminata o marcha, soltamos los brazos, y perfecto, estamos listos para comenzar en la segunda etapa que son los movimientos de cada una de las etapas de la estructura de la cuerda. Muy bien, en esta etapa vamos a realizar ciertos movimientos de cada una de las etapas de la cuerda. Pero primero tendremos que utilizar un accesorio muy importante en la cuerda como es el pañuelo. El pañuelo tiene su significado,
pero vamos a, tiene varios significados, pero vamos a nombrar uno, que es más específico para saber por qué se mueve el pañuelo hacia un lado y no para el otro. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la mano derecha de esta manera. El pañuelo lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a dejar una colita y vamos a presionar. Luego de eso, recuerden que lo que se mueve es la muñeca, ¿ya? ¿Por qué es importante bajar un poco el pañuelo y dejar una colita? Porque si yo tomo el pañuelo desde una esquina, probablemente cuando esté bailando, se me va a enredar en la mano. Para que esto no suceda, nosotros le dejamos una colita, ¿ya? Ahora, tú en tu casa vas a hacer el siguiente ejercicio y tú mismo vas a comprobar hacia dónde se mueve el pañuelo. El pañuelo representa el lazo del guaso y el lazo se mueve de una manera muy particular, y esa manera particular tiene que ver con la anatomía de nuestro cuerpo. Hagamos el siguiente ejercicio. Tomemos el lazo, girémoslo hacia un lado y lo vamos a lanzar con fuerza y recoger con fuerza. Luego, el mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. Lo vas a mover, lo vas a quitar, lo vas a lanzar con fuerza y vas a recoger con fuerza. Te vas a dar cuenta inmediatamente hacia dónde se debe girar el brazo. ¿Por qué? Porque por un tema anatómico, si yo muevo el brazo de derecha a izquierda, el movimiento para lanzar el lazo nace desde arriba de la cabeza, no puede nacer desde atrás. Nace desde arriba de la cabeza. Y el único músculo, uno de los pocos músculos que vamos a utilizar, es el tríceps. Por ende, va a salir con poca fuerza. Pero si yo muevo el lazo hacia el otro lado, este lado me permite, ya desde aquí atrás, generar un lanzamiento. Entonces, vamos a utilizar músculos del homóplato, vamos a utilizar el deltoide, vamos a utilizar el bíceps, vamos a utilizar el tríceps, por ende vamos a utilizar mucha más cantidad de músculos para poder generar este movimiento. Por ende, el lazo siempre se mueve de afuera hacia adentro, ¿sí? Y como nosotros representamos el lazo del guaso, no vamos a utilizar el brazo completo, ni el antebrazo, solamente la muñeca. ¿Ya? Entonces, tomando el pañuelo, mano por sobre la cabeza, agito el pañuelo de afuera hacia adentro. Bien, para realizar el siguiente ejercicio, la dama debe utilizar su mano izquierda en el vestido. ¿Cómo tomar el vestido? Con estos cuatro deditos hacia adelante y el pulgar atrás. El brazo tiene que ir en forma de arco, ¿ya? No extendido, sino que en forma de arco. Del brazo derecho por sobre la cabeza y agito el pañuelo de afuera hacia adentro. ¿Sí? Muy bien. En el caso del varón, puede utilizar la mano izquierda en la manta, puede utilizar en el cinturón o lo puede utilizar en la chaqueta. Esa es una decisión propia. Muy bien. Primer ejercicio. Lo vamos a realizar en un circuito utilizando unos accesorios que tú puedes utilizar en tu casa. Como por ejemplo, algunas sillas. Vamos a buscar algunas sillas. Es importante decir que la cueca siempre la vamos a bailar dentro de un círculo, ¿ya? Por ende, utilizar sillas para poder hacer un círculo. En la chaqueta o en la faja, y la otra mano en el vestido, ¿cierto?
y vamos a caminar de lado. Ojo, caminar de lado no es hacer esto. Eso es caminar de frente mirando hacia el lado. Para poder caminar de lado es necesario que las caderas se giren, ¿ya? El tren superior puede ir de frente, pero el tren inferior tiene que ir siempre de costado. Esto es caminar de lado. ¿Por qué? Porque mi tren inferior va mirando hacia el costado y el tren superior hacia un frente. Muy bien. Dama, vestido, varón, manta, chaqueta o cinturón. Agito el pañuelo y me empiezo a desplazar. Pies izquierdo por sobre el pie derecho y caminamos de lado. Caminamos de lado por todo el círculo. Ahora, cada vez que realicemos este movimiento es muy importante que cuando digan mira la pareja, no tan solo es mirar con los ojos, también es alinear los hombros con los hombros de mi pareja y las caderas mías con las caderas de mi pareja. Por ende, vamos a hacer como que si mi pareja está en el centro. Yo empiezo a cambiar, pero fíjense, mis hombros y mis caderas siempre van mirando al centro del círculo. Entonces me desplazo, y lo mismo puede ser para el otro lado. Pero si voy al otro lado, tengo que cambiar de pie. Ahora el pie derecho por sobre el pie izquierdo. Manta, chaqueta, cinturón, dama, el vestido. Y nos desplazamos al otro costado. Recuerden, importante, siempre los hombros y las caderas mirando a la pared. Muy bien. Este ejercicio lo puedes realizar por lo menos unas 6 o 8 repeticiones por lado. Eso es muy bueno para poder trabajar el movimiento de caminar de lado. Ahora, lo vamos a hacer a tiempo. Recuerden que la cueca tiene un pulso. Y ese pulso se debe marcar siempre con el pie que abre. Nunca con el pie que cruza. ¿Ya? Entonces, si vamos a desplazarlo con un pulso de la cueca, siempre tiene que ir con el pie que abre, 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 abre. Y si al otro lado lo mismo, siempre el pulso va en el pie que abre, nunca el pie que cruza. Muy bien, a continuación lo veremos con el pulso de la música. Recuerda que el pulso de la música es más rápido, por ende trata de practicar en varias oportunidades este circuito para que después puedas ir apurándolo cada vez y llegues al pulso de la cueca. Muy bien, comenzamos. Para los vestidos, para los más. El pulso es 1, 2, A, 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 A. ¿Se fijan que el pulso es más rápido? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Muy bien, perfecto. Este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio lo vamos a ver en cuanto a las media cruz. Para eso, vamos a dejar las rosillas en el centro. Vamos a desplazar un poquitito. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan que yo les dije que nosotros bailamos dentro de un círculo? Perfecto. Ahora, nosotros vamos a estar por fuera de ese círculo. Nos vamos a imaginar que hay una línea acá y que la línea continúa por acá, ¿cierto? Muy bien. Nosotros vamos a bailar por fuera de esa línea. Entonces, cuando comiencen las medias lunas y me vaya a juntar con mi pareja en una esquina, yo voy por fuera del círculo. Y para llegar al otro extremo, tengo que hacer lo mismo, pasar por fuera, volver a mi puesto inicial y llegar al otro extremo. Lo mismo para el otro lado. Ahora, recuerden que es importante que cada vez que yo llegue a una esquina de la media luna, pueda detenerme algunos segundos para poder generar el coqueteo con la pareja. ¿Ya? Entonces yo llego acá y la idea de acá es cepillar. ¿Ya? Ya vamos a ver específicamente el cepillado. Y la dama, el pañuelo, puede seguir agitando, puede mantenerlo en el hombro izquierdo, puede mantenerlo por sobre la cabeza, puede utilizar con ambas manos el pañuelo o simplemente con ambas manos el vestido. Cuatro tiempos es bueno, ni más ni mucho menos, entre
para que no se vea tanto rato en una esquina. Y lo mismo al otro lado. En el caso del varón, puedo sostener el pañuelo con ambas manos, siempre generando una apertura con mi brazo que está cerca a mi pareja. Si me coloco así, no la voy a poder observar. Entonces me separo un poco y ahí puedo cepillar. Puedo tener el pañuelo de esta manera, puedo tener el pañuelo de esta manera, o puedo tener el pañuelo por sobre el pañuelo, por sobre el sombrero. Muy bien. Todo esto se denomina desplazamiento en medias lunas. Muy bien. A continuación, entonces, les explicaré cómo realizar el cepillado. El cepillado, como su nombre lo dice, cepillar, lo vamos a ver por cosas concretas. Por ejemplo, cepillarse los dientes genera un roce. Cepillar la ropa tiene un roce. Entonces, no sirve este movimiento, ni este, porque no hay un roce en el suelo. Por eso, la puntita de los dedos de los pies tiene que generar el roce en el suelo. ¿Y cómo se cepilla? En forma de V o V corta. Ese es el cepillado. Cepillado simple. La dama lo puede utilizar mientras agita y también lo puede utilizar cuando tiene el pañuelo en el hombro izquierdo. ¿Sí? Perfecto. En el caso del varón, con ambas manos en el pañuelo. Y lo mismo, la diferencia del cepillado entre la dama y el varón es la altura del talón. La dama, el talón va más abajito, más arrastradito, en cambio el varón va más atrás, pero siempre generando el roce en el suelo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el cepillado de la dama y el cepillado del varón. Muy bien, continuamos. Siguiente movimiento es el zapateo, que son dos golpes en un tiempo musical. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Un, dos, un, dos. Uno, 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 uno. Si no te logra salir el paso, lo puedes realizar generando un movimiento de vals. Como por ejemplo, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. A este movimiento le agregamos un golpe doble. Un, dos, tres, y uno, dos, y tres, un, dos, tres, y uno, dos, y tres, uno, dos, y tres. Y de a poquitito voy cortando el desplazamiento y lo voy generando en el mismo vuelo. Eso es. Ese sería el zapateo. Muy bien, la primera clase en cuanto a contenido llega hasta acá. En la próxima clase veremos lo que es la estructura o la coreografía de la cueca. A continuación realizaremos una vuelta a la calma con movimientos de flexibilidad o elongación. Muy bien, vamos a ubicar la mano derecha hacia el frente y con la manita izquierda vamos a presionar para estirar el músculo bíceps. ¿Ya? Que es este músculo. 4, 5 segundos. Muy bien, el otro bracito. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ahora vamos a alongar un poquitito el tríceps. Solo si puedes, coloca el brazo de esta manera y presionas un poquitito hacia atrás. Y contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Perfecto. Ahora vamos a estirar los músculos de la cabecita. Después de tanta tensión, el músculo se llama esternocleidomastoideo y lo vamos a presionar hacia un costado. 1, 2, 3, 4 y 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ahora vamos a elongar el cuádriceps. Lo podemos realizar con la misma silla para no obtener mayor estabilidad. Tomamos un pie y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio.
Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Muy bien. Señoras y caballeros, esta ha sido la primera clase en la cual tratamos de generar cierto aprendizaje de contenido histórico y su evolución, en donde hablamos sobre el origen de la cueca, hablamos sobre fechas importantes como por ejemplo, me imagino que no se le ha olvidado, ¿cuándo se vio la cueca por primera vez en Chile? Muy bien, entre 1824 y 1825, perfecto. Otra fecha importante, ¿cuándo se declaró como decreto la cueca como baile típico nacional chileno? Perfecto, el 18 de septiembre de 1979. Muy bien, espero que les haya gustado la clase de hoy y nos veremos en una próxima oportunidad y esta vez iremos a la estructura coreográfica de la cueca. Muchas gracias.